Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Book, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a realizar un book tag, otro book tag, y este book tag, si mal no recuerdo, se llama el book tag Libros que me intimidan. ¿De qué vamos a estar hablando? De algunos libros ahí muy escabrosos, obviamente algunos no los he leído, pero conozco e investigo más acerca del tema, lo cual pues es padre, me encanta y me encanta mucho. Obviamente este book tag va a estar enfocado en la ciencia ficción, que es mi tema y por el cual vamos a estar hablando. No vamos a hablar ni de fantasía, no vamos a hablar ni siquiera de amor, romance, nada, solo ciencia ficción. Así que comencemos. Ok, pregunta número uno. Libro que me intimida por su tamaño. Yo creo que el de Dormir en un mar de estrellas de Christopher Pauline, que va a estar por aquí la portadita, o por acá, no sé dónde va a estar, pero esta novela tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 700 o 800 páginas, casi aproximadamente, y me intimida porque Christopher Pauline es conocido por la saga Eragon, y obviamente es fantasía, y la fantasía pues es muy pesada, más pesada que la ciencia ficción, a mi parecer, ya que te tienes que recordar muchos nombres, muchas cosas inventadas, magia, que si elementos fantasiosos. En cambio, a este hombre ya se está iniciando en la ciencia ficción con esta. Obviamente, tal vez ya haya hecho algunas que otras cosas, ya haya encaminado, se haya encaminado un poco más por ahí. Pero esta historia me da cosa. Pero obviamente sé que va a estar buena en cuanto a de que trata de cómo algo extraterrestre está entrando en contacto con los humanos, que ya vimos una reseña en cuanto a eso con Encuentros cercanos al tercer tipo de Steven Spielberg, que si no lo han visto va a estar por aquí o por acá en la I. Pero me interesa mucho el libro, pero tengo miedo por el tamaño que tiene, porque cuando son libros muy grandes y muy gordos tengo que prestarle bastante atención al libro, pero me pongo un poco de sí lo quiero leer y a la vez no, por el tamaño. Y además también no puedo leerlo porque es carísimo. Cuesta muy caro en las librerías. No tengo dinero, soy pobre. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Literal, no saben cómo le he hecho a veces para lograr comprar libros, aunque sean viejos, pero traerles cosas, contenido. O sea, me he roto el alma a veces. Pero pues en lo personal, pues sí, o sea, hay cosas que no me puedo comprar. Y ese es un libro que no puedo comprar, pero que sí me intimida un poco el tamaño que tiene. Ya lo he visto y es muy bonito, la portada es preciosa. Y creo que esa sería mi respuesta en qué libro me intimida por su tamaño. Vamos por la número 2. ¿Cuál libro te intimida por sus fans? Yo creo que Isaac Asimov con La Fundación. ¿Y por qué me intimidan sus fans? Porque obviamente Isaac Asimov tiene un séquito de fans grande. Todo el mundo lo conoce por ser el rey de la ciencia ficción. Este hombre es increíble, hizo las leyes de la robótica, que si futuros donde nosotros ya estamos hasta conquistando el espacio. O sea, La Fundación es una como saga de libros donde pues son muestran cómo sería un futuro donde la humanidad está ya muy avanzada y que qué tal y un retroceso vaya a ocurrir, qué pasa si algo sale mal. Y me da mucho mucho miedo en cuanto a su fandom, porque obviamente todo el mundo te está dando de que si no sé qué, léete La Fundación, y si no te gusta es que no lees en sesión, y que no sé qué, yo tengo miedo de que no me guste, porque cuando un libro está muy como pesadón o algo así, me da, ay, cosa, no me gusta que sean tan pesados, pero obviamente cuando están justificados lo entiendo, pero obviamente le tengo miedo al fandom de un poco de Isaac Asimov, ya que todos sí son muy arraigados en cuanto a que Isaac Asimov es pues es primordial leerte la trilogía de La Fundación, o bueno, no me acuerdo cuántos son, pero en cuanto a eso, se me hace muy bueno. Isaac Asimov se me hace uno de los grandes escritores, yo lo amo. El Hombre del Bicentenario, Yo, Robot, son historias increíbles, me encantan esas antologías, pero obviamente le tengo miedo a esa saga, y ya, pero claro, la voy a leer, obviamente lo trataré de conseguirla, aunque sea de las viejitas ediciones, pero pues lo trataré. Porque si no, ¿qué estoy haciendo acá? Si no, no sería yo ciencia ficción. Si no, yo no me estaría convirtiendo en el rey de la ciencia ficción, que es lo que se espera que se me haga. Y en lo personal, pues ahí va a estar. Pues claramente van a tener reseñas de todo, de Arthur C. Clarke y todo lo demás, no se preocupen, pero sí me da mucho temor, me intimida ese libro. Pero eso sería mi respuesta. Vamos por la número 3.
¿Cuál libro te intimida porque es un clásico? Yo creo que Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, porque a mi parecer 1984 se me hace una premisa mucho mejor hecha y más, ¿cómo puedo decirlo? Escabrosa y tiene más toques de ciencia ficción. En cambio, Un Mundo Feliz no me atrae tanto y me intimida en cuanto a de que si no me llega a gustar, también me vayan a atacar. Que obviamente es válido, a los gustos, para los gustos están los colores. Pero sí está cañón cuando un libro no te gusta, la gente te ataca, la gente te dice, es que cómo no te va a gustar esto, y es que no sé qué, o sea, eso es lo que te aterra y lo que te intimida. Pero en lo personal, Un Mundo Feliz claramente sí lo voy a leer también. He investigado más, este hombre también es muy bueno, ha escrito muchos relatos de ciencia ficción y me intimida bastante. Así que pues igual, ya saben. La pobreza no te permite contener tanto de un libro, no sé cómo muchos lo hacen, a veces creo que hasta tienen colaboraciones, pero pues yo no tengo nada, así que yo tengo que arreglármelas por mi cuenta, así que esa sería mi respuesta para la número 3. Vámonos para la número 4. Número 4, ¿cuál libro te intimida porque no es tu tipo de libro? Yo creo que hay un escritor y un tipo de libros que no me gustan tanto y no me llaman. Más porque las personas que los recomiendan son muy básicas. No me gusta la forma en la que los recomiendan. No te dan ese ánimo de leerlo. Y en cambio, sí, o sea, obviamente me estoy refiriendo a Julio Verne con cualquiera de sus libros. Obviamente me leí El viaje al centro de la Tierra porque es básica, es un clásico. Pero sus libros no me agradan tanto. Son muy rosas, son muy como de vida de color rosa. O sea, no me proyectan nada, no me proyectan mucho peligro, solamente descubrimiento. Que sí, cosas nuevas y ya. Pero en lo personal no. Y en cambio, yo siempre me peleo mucho. En mi opinión, los fans de Julio Verne con H.G. Wells son los que se pelean tanto en cuanto a quién inició la ciencia ficción. Porque sí, está peleadísima entre estos dos. Pero en lo personal, el que tiene mejor bases como que inició la ciencia ficción. Es H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible. Todas esas historias tienen muchas, pero muchas bases de ser lo primordial de la ciencia ficción y que además son increíbles. No te aburren, no te aburren para nada. Los lees de un tirón y son buenísimas historias. Así que por favor, léanse a H.G. Wells, pero a Julio Verne sí no me da tantas ganas de leerme todo lo que ha escrito. Así que aquí lo dejamos. Número 5. ¿Cuál libro te intimida porque parece una saga? ¡Oh, interminable! Arthur C. Clarke con la de A Space Odyssey. La película ya la vi, está muy buena. Y el libro está bien. Pero, uy, es una saga muy larga y no me gusta cuando son sagas larguísimas. Se me hace como de que, güey, ¿por qué lo extiendes tanto? ¿Por qué haces tantas cosas? ¿Por qué haces tantos libros? O sea, con que lo hayas hecho de 3, de 4, te lo paso. Ah, pero ya de 6, 7, 8, 9, ya te estás pasando. O sea, sí, cuando son sagas largas, no soy de leerlas. La verdad, la trato de esquivar esos libros. Pero obviamente los voy a leer, claramente los voy a leer, pero casi no me gusta, me intimida eso, la cantidad de libros. Porque si ya acabé el primero, dices, ok, ya acabé, vamos por el segundo, va, el segundo, el tercero, dices, ok, el tercero, y luego van los demás, no hombre, vas a tardarte años leyéndote esa saga. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta con la saga de A Space Odyssey de Arthur C. Clarke, que me gusta. Arthur C. Clarke también es un gran escritor de ciencia ficción que claramente todo el mundo tiene que conocerlo, todo el mundo tiene que leerlo. Así que si no has leído nada de Arthur C. Clarke, léelo, es 100% recomendable. Tiene todas las bases para hacer ciencia ficción y es recomendable. Tienes que enviarte, es tu básico, básico, básico. Así que aquí la dejamos. Mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado este book tag. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana. Mis redes sociales van a estar por aquí o por allá. Hay TikTok, va a haber aquí el link. Todo va a estar acá abajo. Y ya, cuídense mucho. Les mando muchísimos besos y abrazos. Cuídense bastante y los quiero, mis androides. Bye bye.